Vale, chicos, lo primero que tendremos que hacer es acceder, como siempre, a la descripción del vídeo, donde os he preparado un artículo en mi página web, aquí. Allí vais a hacer clic donde pone clic aquí para descargar, os va a direccionar automáticamente a la página de descarga. Automáticamente también os va a abrir el, la descarga, por así decirlo. Le dais clic aquí en guardar y ya está. Y ahí una vez que termine, os va a salir el, el archivo. En el caso, por lo que sea que no os lo abre automáticamente al acceder a la página, le dais aquí donde pone Download y ya el proceso sería exactamente el mismo. Quitamos esto, vale, yo lo tengo aquí abierto, vamos a extraerlo aquí en el escritorio, lo dejamos aquí y listo, ya tendríamos aquí la aplicación, vale. Vamos a hacer doble clic y dentro de la carpeta vamos a crear una nueva carpeta llamada Archivos. Vale, una vez que ya lo tengamos... Eh... Descargado, hacemos doble clic sobre este icono de aquí, bajamos abajo y sería ese de allí. Y una vez que tengamos la aplicación abierta, voy a hacerlo un poco más grande. Bueno, no, mejor que no, que se ve un poco feo. De hecho, ahora, ah, vale, ya está, se veía un poco feo así de grande. Vale, aquí en esta ventana vamos a localizar donde tengamos eh, cuál es el disco o la unidad que queremos, desde el cual queremos recuperar los archivos borrados. En mi caso sería este último de aquí, que es un SD pequeño. Eh, una vez que sepáis cuál es, le dais a Enter y aquí le vais a dar también a Enter. Aquí, muy importante, si los archivos que queréis recuperar de esa unidad son eh, de Linux, elegir, elegiréis esta opción de aquí, pero si son de Windows o cualquier otro archivo normal, le dais aquí a others y listo. Y aquí vamos a pulsar la tecla. Bueno, no más que la tecla C, vamos a localizar eh, la carpeta que hemos creado antes, que se llama archivos, es esta de aquí, con la tecla del ratón vamos a bajar no del ratón perdona del teclado las flechitas del teclado las que solemos utilizar para jugar vamos a bajar hacia abajo y vamos a seleccionar con un enter boom a la carpeta de archivos que es donde se van a guardar todos los archivos que se vamos a recuperar vale eh, una vez aquí ya simplemente le daríamos a la tecla c y listo y aquí ya comienza a recuperar todos los archivos borrados de esa unidad de eh, almacenamiento, como veis ahí ya está recuperando 11 eh, archivos mp3, etcétera. Bueno, esto simplemente ya tardará más o menos, dependiendo de la capacidad del disco duro, eh, o sea, del, sí, por así decirlo, la capacidad del disco duro. Si es de un tera, pues puede tirarse fácilmente horas y horas. Si es de unos pocos giga en este caso, por ejemplo, no va a tardar mucho. Así que simplemente tener eso en, eh, en cuenta y tener paciencia. En mi caso, por ejemplo, voy a pararlo ya para que podamos ver que funciona, para que no se haga muy largo el vídeo. Le doy con el espacio que quiero quitarlo, puso la I y listo. Si no me equivoco, ya se ha parado y ya está. Y si ahora voy a la carpeta archivos, aquí voy a tener los eh, archivos que se han recuperado. Esta es la primera prueba que hice, que no, no contiene nada porque apenas le he dejado que consiguiera extraer los archivos. Y luego aquí están los demás archivos que ha conseguido extraer. Voy a bajar la el volumen porque son música, estos son archivos de música MP3. Vamos a ver. Voy a abrirlo con el VLC, por ejemplo. A abrir con VLC. Vale, ahí está. Sí, son canciones, ahí lo tenéis. Vamos a probar con otra. No quiero ponerla mucho tiempo, no vaya a ser que me salga el copyright. Bueno, como podéis ver son canciones, luego también hay alguna imagen si no me equivoco. Lo que sí que es difícil que este programa os pueda recuperar son sobre todo vídeos. Los vídeos suelen ser eh, archivos que son muy difíciles de recuperar y la mayoría suelen estar dañados. Se recuperan, pero no son, no es, no es capaz, luego los reproductores no son capaces de reproducirlo porque al final están dañados, por así decirlo. Pero lo que son imágenes y... Todo tipo de archivos multimedia, como música, etcétera, así que vamos a poder recuperarlos. Y bueno, esto sería todo, compañeros. Espero que os haya gustado el tutorial, que os haya sido de gran ayuda. Cualquier duda cualquier sugerencia me lo ponéis en los comentarios del vídeo eh, es la primera vez que pasas por mi canal no olvides suscribirte marcando la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba nuevo contenido y bueno como os debo enseñar que eh, la unidad desde el cual hemos eh, que sería este de aquí como veis es de casi un giga no llega realmente un giga es desde el cual hemos recuperado los archivos y como veis dentro de ella ahora mismo no hay ningún archivo bueno, esto que la acabo de arrastrar no hay ningún archivo y está vacío ha estado vacío en todo momento y bueno, eso sería todo. Bueno, eh, nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta la próxima.